la 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 la. Estamos en la tierra de don Jaimito Cárdenas, periodista de Tele Santiago, Televisión de Tunja y de Radio también. Buenas tardes, estamos aquí en las tierras de Chivatá, Boyacá, compartiendo con todos los amigos cantantes y folcloristas, listos para parrandear esta noche. Un saludo a todos los amigos de Chivatá, estamos por acá con el maestro Lobo, con aquí mi paisana Merehildo, aquí con mi paisano Chirolo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Por aquí un poquito como friolentos, pero ya viene por ahí la recarga. Aguardiente. Ay, con hambrecita también, a pesar que nos metimos como 5 gallinas en Pajarito Vegano. ¡Saludos a todos! ¿Cómo es tu nombre, maestra? Patricia Márquez, no me les olvide. La negra del canto criollo. Don Pía, estamos muy felices de estar aquí en esta tierra conociendo otro terruño más que yo no conocía y me siento muy contento de venir acá. Aquí parrandeando en las tierras de Chinadita. Chivatá. Con mi hijo ya. Un abrazo cordial para toda la colonia de estos grandes llaneros, truchadores de la música, de nuestro bonito folclor. Desde muy tierra lejana venir a este bello departamento de Boyacá y más a este bello municipio de Chivatá, que los acoge, los quiere. Se quiso hacer este gran evento para ver la calidad de música que traen estos folcloristas de nuestro llano colombiano. Traer artistas pija, como estos grandes baluartes, como es Merejito, como es Lobo, uno de los grandes artistas a nivel nacional y a nivel internacional, no hay que demeritar a nadie. Agradecerle la gentileza que han tenido por venir conmigo. La música de todos los que están acá está sonando en 89.6 Chivatá Estéreo. 4 horas de música llanera, audiólogo. Tengo todo lo suyo. Tengo lo de Merejito, tengo lo de Chihuahua, tengo lo de José Durán. Tengo toda la música Manuel Moreno. Tengo toda la música de ellos y siempre he querido sonarla en este bello municipio de Chivatá. Ustedes se imaginaron la gente cómo se vuelve loca escuchando música llanera. Esta emisora tiene bastante cobertura y lo más hermoso es mostrarle a la gente que no conoce esta música. He difundido 4 horas de música llanera los sábados. Gusta, me llaman los taxistas, los transportadores, Jaimito, me felicitan por ese hermoso programa. Yo creo, quiero agradecerle a Chihuahua, el gestor de esta traída de ustedes, para que vengan acá, a Patricia Márquez,
muy amable por estar acá conmigo, acompañándome. Yo sé que se van a llevar una buena imagen de este bello municipio de Chivatá. Aquí los quieren, los estiman, los quieren. Lástima que sea tan lejos la tierra de ustedes. No, 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 estamos cerquita, estamos cerquita. Muchas gracias. ¡Fija, ¿no? Sí. ¡Opa, llano! Cuando era llano pariente. Porque ahora no es sino puro cacho y pata. Bueno, hoy estamos aquí en un Chía Casanare. Se echó Don Pija con maletera al hombro por acá a visitar algunas entidades de turismo. Y hoy estamos aquí con la señora, la maestra Doralba, que nos está comentando un poco de la tradición, de la gastronomía, de sus costumbres aquí en el municipio de Nunchía, que promueve la cultura. Y venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras hoy aquí en el municipio de Nunchía. Bueno, maestra, cuéntele a los televidentes también qué hay al presente, qué proyectos vienen. Vienen proyectos buenos, ¿cierto?, para trabajar con el turismo. Claro que sí, Opija. Nosotros aquí en Nunchía hemos estado día a día gestando todas las capacitaciones para las personas, todo aquel que quiera conocer de qué es el turismo y qué es el turista y qué sería vender a Nunchía turísticamente, lo hemos venido trabajando. Y también pues con la asociación venimos trabajando. Ya en este momento estamos tratando de darle forma al segundo festival del Guarrús. Ya se podría decir que segundo, porque se hizo uno pues en prueba piloto, y ya ahorita viene con premiación, con buen acompañamiento artístico y una excelente mesa de gastronomía para que disfrute todo aquel que venga a Nunchía. Más o menos la fecha está para el 29 de junio, que fue donde se realizó la vez pasada, y queremos no perdernos de esa fecha, porque en esa fecha también, en nuestros tiempos pasados, los abuelos decían que se celebraba una fiesta que era San Pedro y San Juan, y entonces eso está desde del 28 al 29. Entonces, como la Asociación de Turismo se encarga de fortalecer la cultura, entonces queremos que no se pierda esa tradición del San Pedro y el San Juan, y que el Festival del Guarrús tenga esas fechas como de celebración y darle ese valor importante a nuestra gastronomía y todo lo que tenga que ver con la cultura. Bueno, esa es una tradición de San Pedro y San Juan en la época del ponche. Me imagino que en esa también batían el ponche, mejor dicho, salía uno a veces, como es el dicho, no, salía amanecido a tomar ponche. Bueno, claro que sí. Esto nosotros lo traemos de nuestros antepasados, porque realmente nosotros somos jóvenes para hablar de tantas cosas que vivió el llano con nuestros antepasados y costumbres. Y sí, uno de los alimentos que era algo de fiesta realmente para esas fechas era el ponche. Y se batían esos huevos hasta, mejor dicho, 2-3 horas hasta que saliera realmente esa espuma de esos huevos, y con su buena ron ahí y adentro, como dijo el llanero. ¿Y qué más? Tome ponche, y eso era fiesta. Y eso era fiesta, ¿no? Eso era tocando instrumentos, bandola, maracas, cuatro, todo. Claro que sí, eso era una gran fiesta, era una gran celebración. Y hoy queremos que, de verdad, el pueblo casanareño no olvide sus tradiciones. Que sigamos haciendo la sopita de menudo, de mondongo, como llamamos, y hagamos también el arroz seco con mondongo, ¿no? Y échale quinchoncho. Eso, y todos aquellos platos tan preferidos en nuestros tiempos, que con eso fue que nosotros nos criamos. De eso se trata el Festival Gastronómico del Guarrús en su momento, cuando si con la ayuda de Dios lo logramos hacer. Así es. La palabra que dije, échale quinchoncho, eso es un frijol que es parecido a guandús, ¿cierto? Claro que sí, el guandús. Yo me recuerdo muy bien que cuando yo iba a la escuela, mi madre hacía un caldo, y ese caldo era a base de guandús, y el seco, como llamamos la bandeja, era yuca y un vaso de leche caliente. Entonces, el guandús era para todo, para el arroz,
para el arroz seco, para la sopa, para el caldo. El guanduzo ha sido también uno de los platos importantísimos en nuestra gastronomía. Bueno, ya estamos llegando aquí al final de nuestro programa Sabaneando con Don Pija, hoy en el municipio de Nunchía, Casanare, donde nos encontramos aquí con esta promotora de turismo, mejor dicho, nos está comentando que va a haber una actividad, un festival gastronómico aquí en los estaderos de los caballos en el municipio de Nunchía. Invite otra vez a la gente para que se pegue la rodadita por este lado, porque la gente está pendiente donde hay actividades. Quieren salir de la ciudad, como ir a salir del mismo ambiente de la ciudad. Pues vamos para Nunchía, ¿cierto? Eso. Claro que sí, Don Pija. Invitar de nuevo al pueblo casanareño y toda donde llegue esta señal, aquellas personas que están deseosas de venir al llano, el mismo pueblo casanareño, a salir a sus pueblos pequeños, apoyar la cultura y a no dejar acabar esta cultura tan hermosa. ¿Cuánto se gasta de Yopal aquí a Nunchía? No, solamente una hora, relativamente. ¿Cerquita? No, estamos cerquita, estamos a una hora y la vía está en buenas condiciones. Hay uno que otro pasito, pero no es tampoco de que digamos que nos sea un obstáculo para venir a Nunchía. No, Nunchía está cerca y el clima es agradable. Yo estoy muy amañada aquí en Nunchía y vivo fresqueando bajo este caney hermoso y fresco aquí a la orilla del río Nunchía. Invitarlos para que se peguen la rodadita. Ah, ¿cómo le parece? Y lo bueno es que la carretera, la vía está súper, súper. La vía pavimentada hasta llegar acá al estadero Los Caballos. Aquí pueden disfrutar de música, de, mejor dicho, de todo, de gastronomía, de si quieren venir a tocar un... Si es artista, si no trae bandola, aquí consigue, ¿no? Sí, aquí consiguen los instrumentos, arpa, cuatro, maracas, bandola, hasta guitarra. Y además, pues, la idea es que se acabe esa monotonía que lleva la gente en las ciudades. Aquí les brindamos la oportunidad de que si ustedes quieren hacer su comida, propio alimento, traer su gallina, o digan, Noralba, queremos hacer unos tungos de arroz, queremos hacer un queso de mano, hacemos todo, lo hacemos acá entre ustedes y yo, con mucho gusto les guío cómo se hacen los tungos, cómo se hace una yaca, cómo se hace un guarruz, y traemos la materia prima, pues, y lo hacemos entre todos y viven la cultura directamente, hacemos ese trabajo de que las personas lo hagan propiamente, elaboren su producto y se vayan felices, llenen esas expectativas de qué es vivir en el llano. Así es, me recuerda la actividad que se va a realizar, ¿en qué mes? Es en el mes de junio, no se les olvide, el mes de junio, el 29, si Dios quiere, estaremos celebrando el segundo festival del Guarruz en Nunchía, Casanare. Así es. Nos vemos el próximo programa de Sabaneando con Don Pija, con las curiosidades que venimos mostrando, esas curiosidades que la gente pues no saben, que esas costumbres, esas tradiciones, la gastronomía, el turismo, todo eso encaja con el programa de Sabaneando con Don Pija. Si alguien quiere patrocinar a este programa de Sabaneando con Don Pija, con mucho gusto, bienvenida o bienvenidos aquí al programa de Sabaneando con Don Pija para darle propaganda su negocio. Por eso estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un café, diga rico, sabroso. ¿Ah? A las 3 de la tarde se toma un café, saca la pata por fuera, me siento en el chinchorro y se me dice pa' allá y pa' acá. ¿Cómo le parece? Maestra, despídase de todos los televidentes allá que nos están viendo por las diferentes partes del país, por las redes sociales, por YouTube, mejor dicho, por todo donde nos ven en el mundo. Entonces, despídase. Amigos casanareños, tengan ustedes muy buena tarde. Desde aquí de Nunchía, les deseamos que sigan disfrutando de toda la naturaleza de nuestro llano y que no se les olvide visitar a Nunchía. No se les olvide el camino, porque el camino está cerca para llegar a Nunchía. Vamos a tomarnos por aquí una aguarruz, ¿cierto? Barruz. Guarruz, un guarruz. Vamos a tomarnos un guarruz el próximo programa de Sabaneando con Don Pija. Allá nos vemos. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros.
El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. Delicioso Café Barreto. Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. La 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 la